El día de hoy vamos a ver un tema interesante, que es el tema del autocompletado. Estaba viendo acá en las estadísticas del canal que muchas personas buscan el tema del autocomplete. Si bien hay un video por ahí en donde hago una explicación sobre cómo funciona, el día de hoy voy a ir un poco más allá y dar algunas pautas para las personas que quieren hacer un autocomplete funcional y que se vea bien. Bueno, entonces lo primero que tienen que saber es que el componente de PrintFace que se utiliza es el autocomplete. Para este componente necesitamos tener en cuenta muchas cosas muy interesantes. La primera es que necesitamos un método de autocompletado. Ese método lo podemos predefinir nosotros, lo podemos codificar según como nosotros queramos. Es el método que aparece acá en autocomplete method. Como yo en estas demos no utilizo base de datos, simulo una búsqueda tipo like o where, cuando va a la base de datos. Eso es, hay que tener en cuenta eso. Y para hacer digamos el video interesante, la búsqueda lo que hace en realidad es ir a una lista y devolverme un objeto curso. Ok, no vamos a trabajar con strings porque es un poco sencillo. Lo que hago acá es, como dice acá, simular una base de datos y solamente hago un for y busco el código del curso para que me devuelva el curso que estoy buscando. ¿Cómo sería en base de datos? Pues haría un query criteria que vaya a la base de datos y busque según lo que yo quisiera. Podría utilizar un where o un like, como ya expliqué. Muy bien, entonces una vez que tenemos este método, ya tenemos la certeza de que va a ir a buscar lo que nosotros queremos. Algo interesante es que nos dije que para este ejemplo yo puedo predefinir. Por ejemplo, puedo decirle que este autocompletado lo haga a partir de que se digite el tercer carácter. Esto es muy útil porque no tiene sentido, por ejemplo, si yo pongo la letra A, me vaya a la base de datos con miles de registros a buscarme lo que tenga A. Yo acá puedo jugar y puedo poner que se busque a partir de la tercera, la cuarta, la quinta, la letra que yo predefina. Lo mismo con el tiempo de respuesta. Si yo no predefino un tiempo de respuesta, digamos, aceptable, fuerzo a que la base de datos trabaje de más. Esto está en milisegundos, le estoy poniendo un segundo, pero se puede jugar, se puede poner dos o tres, dependiendo de del contexto. Para bases de datos que son muy rápidas, pues un segundo pues estaría bien como que espere. Y también estoy predefiniendo los resultados máximos que quiero obtener. Por ejemplo, yo acá puedo decir que me muestre solamente los 5 resultados, o los 3 o los 4, según como yo predefino. Entonces, esto no estaba en el video de autocomplete. El value se va a un objeto curso seleccionado. Y este bar, que en realidad es el widget bar, lo que hace es decirme dentro de la parte web cómo es que voy a llamar a cada objeto. Ok, esto sirve en el jQuery que está embebido acá en PrintFaces. Muy bien, entonces yo le digo que se va a llamar objeto curso, y como label, o sea, que me muestre el nombre, y como valor que se almacene todo el objeto. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un converter llamado curso converter. Algo que no expliqué en videos anteriores es cómo implementar este converter. Bueno, hay un video por ahí. Y acá le estoy dando una ayuda de que cada vez que le doy clic, se autolimpie automáticamente para no estar borrando y escribiendo. Muy bien, hasta ahí es muy parecido al video de autocomplete. Pero esta vez le estoy poniendo un Ajax con el evento item select. Quiere decir que cuando yo le doy clic, va a actualizar mis mensajes y mi tabla de datos. Y la tabla de datos es muy parecida a las tablas anteriores, solo que he creado una lista de alumnos curso filtrado. Se filtra porque por el curso que yo seleccioné en mi autocompletar. Esto quiere decir que vuelta va a ser un for. Acá ha valido que no venga nulo. Va a ser un for y le dice, si es que el nombre que ha seleccionado es equivalente al nombre que estoy enviando por parámetro, que lo agrega a la lista y que lo muestre. Ok, entonces una vez que yo haga esto, va a renderizar. Por detrás hay mucho código como que, por ejemplo, a ver, acá en converter
un converter. Bueno, para hacer un poco, hay que empaparnos un poco de este tema, porque conocemos los combo box por objetos y conocemos los autocompletes por objetos, necesitamos crear un converter. Básicamente, un converter, ¿qué es? Hace una conversión de lo que viene de value a objeto y de lo que viene en value a string. ¿Cómo funciona? Pues generalmente el value es un objeto, como pueden ver, curso. Ok, a este curso yo generalmente le jalo el ID o el código, y esto es lo que debo devolver como string, su código. Si no lo hago así, vamos a tener problemas con el primary key de la base de datos. Y en este object, a mí lo que me interesa es que vaya al manager bin que tenga los datos y me devuelva el dato que estoy buscando. Para eso implementamos una llamada base de datos y hacemos la búsqueda por el código, por el pk del objeto. Esto quiere decir que aquí yo estoy simulando esa búsqueda, y en realidad lo que hago, como son objetos en memoria, simplemente recorro los cursos y pregunto quién tiene ese ID que estoy preguntando, y me va a devolver este curso. Entonces, para retomar y ya para cerrar, este converter, lo único que tengo que hacer es implementar estos dos métodos, el getAsObject y el getAsString. Para que me funcione este, convierto de un string, que es este value, a objeto. Para yo poder lograr esto, tengo que llamar a mi manager bin, ir a la base de datos, preguntar por ese ID, obtener ese objeto con toda la persistencia, traerlo y almacenarlo y devolverlo, perdón. Y lo mismo para convertirlo a string. Si yo tengo el objeto seleccionado, lo único que tiene que hacer es darme su código. Básicamente así funciona, no es muy complejo. Igual en los videos de desarrollo hay ejemplos de converters, pero acá hacemos un pequeño repaso. Acá, bueno, en curso se ha cambiado, se ha puesto el código para que funcione bien, simulando una base de datos. Y bueno, ahí tendríamos nuestro autocompletar en código. Recordar que esto lo estoy subiendo al GitHub, así que voy por acá, ponemos los ejemplos, autocomplete, le voy a dar acá y ahí está, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tenía uno cargado, le voy a dar MySQL. Ahí está, curso de base de datos MySQL. Si yo le doy clic, me aparecen los alumnos, código del alumno. ¿Por qué funciona todo esto? Porque va y maneja objetos, me trae la lista de objetos y hace función. Ahora, en los otros ejemplos yo tenía que ir y borrar, acá no. Acá sencillamente le digo, por ejemplo, Linux, y me carga Linux, no hay nadie. Si yo, por ejemplo, le pongo curso, me salen todos los cursos. Ahora, si notan acá, curso acá está con mayúscula y el escrito con minúscula. Ahora les voy a decir por qué funciona. Voy a volver acá a Print Faces y apareció. Ok, entonces esto se logra aplicando bien el concepto de autocomplete. A ver, este es el complete método. ¿Cómo hago para que si yo escriba minúscula o mayúscula? Simplemente utilizamos el lowercase, lo mandamos. Algo así funcionaría en la base de datos, le enviaríamos como lowercase y en la base de datos convertiríamos, si estuviera en uppercase, o sea en mayúsculas, a lowercase, y devolvería un resultado. Ok, no es muy complejo, pero es muy útil. Imagínense, en cualquier formulario, simplemente poner, por ejemplo, Linux y me aparece el curso de Linux, o poner este, y dense cuenta que cuando le doy un clic se limpia curso y ahí están todos los cursos, ya aparece. Ok, entonces esto hace una llamada Ajax, renderiza, y acá podríamos poner más botones e ir haciendo más cosas. Ok, entonces tenemos el ejemplo de autocompletar con Ajax, con mínimo 3 palabras, que utilices como mínimo 3, que se demore un segundo y como resultado máximo ponga 5. Guardamos todo un objeto, tenemos el método de autocompletado, el widget bar para que muestre los nombres.
y el ítem variable para que lo almacene y haga la conversión con nuestro converter. Y para facilitar las cosas, en el onClick que limpie todo. Ok, yo creo que hasta ahí estaría todo claro. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer, y esto lo voy a subir a los repositorios para que cada uno tenga acceso y pueda estudiarlo a su tiempo y a su forma. Así que si les ha gustado estos videos, por favor compartan a las personas que creen que les puede servir. He visto muchas estadísticas que buscan este autocompletar, el autocomplete, el autocomplete. Y bueno, el ejemplo anterior sirve, pero este tiene un poco más de complejidad. Me da ciertas cosas, tengo acá el Ajax y funciona. Así que nada, les deseo un buen día, les mando un fuerte abrazo y espero puedan compartir esto con la mayor cantidad de personas posibles. Hasta pronto.